¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda edición de su noticiero Conexión Total. Como siempre, me da mucho gusto saludarle. Iniciamos con la información de este viernes 17 de septiembre. Para el comercio establecido en el Puente del Bicentenario, no se tradujo ni en un 10% de aumento en las ventas. Así lo indicó el titular de la Cámara Nacional de Comercio en Altamira. Eduardo Mejía Escobar, titular de la dependencia, agregó que de los 500 socios del organismo, solo un 20%, con giros afines a la venta de productos alusivos a las fiestas patrias, fueron los que tuvieron solo un ligero repunte, pero en general no hubo venta. Señaló que pese a la importancia de la fecha, hubo un desánimo generalizado. También dijo que tan solo el día 15 la gente salió poco, cuando en años anteriores, desde la tarde, los restaurantes y negocios de comida ya estaban llenos. En más información, la probabilidad de lluvias intensas que podría dejar el huracán Carl, que ya alcanzó categoría 3, podría generar inundaciones parciales en las zonas bajas del municipio, afectando a 4.500 familias que habitan en las áreas de mayor riesgo en Altamira. Lo anterior fue dado a conocer por la Dirección de Protección Civil. Su titular, Tomás Flores, manifestó que el ojo del huracán había tocado tierra en Veracruz y podría manifestar su entrada entre mediodía y la 1 de la tarde del viernes, siendo la madrugada de hoy en que se dejarían sentir las lluvias que podrían alcanzar niveles de hasta 200 milímetros. Continuando con la información, lluvias máximas estimadas de 50 milímetros, ligeros vientos de hasta 40 kilómetros por hora es lo que se ha sentido en la zona sur de Tamaulipas por los efectos del huracán Carl que tocó tierra en Veracruz. Protección Civil de Tampico, a cargo de Eduardo Zamorano, dijo que siguen en alerta y sostuvieron una reunión con autoridades municipales de coordinación. También que solo prevén inundaciones parciales y que se instaló una costalera preventiva en una calle de la zona centro de Tampico, así como una bomba de achique. Ahora los riesgos serán por el aumento en el nivel del Pánuco y cuenca del Guayalejo, que se prevé en unos 3 o 4 días y en donde sí podrá haber afectaciones en zonas bajas. En más información, ante los riesgos que se corrían por el huracán Carl, la Capitanía del Puerto de Tampico negó la salida a 2 embarcaciones mayores que tenían como destino Veracruz y Coatzacoalcos. Esto en base al protocolo de seguridad de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. El capitán Oscar Miguel Ochoa, jefe de navegación y supervisión de Capitanía del Puerto de Tampico, dijo que el puerto permanece cerrado a la navegación menor y se analiza cerrar los pasos de lanchas si aumenta la corriente del río en las siguientes horas, aunque hasta el momento están operando los 8 pasos de lanchas. Refirió que la situación es crítica en Veracruz y en el caso de la zona sur se están sintiendo efectos de las lluvias moderadas o fuertes que continuarán hasta mañana sábado y habrá alta nubosidad en la zona en tanto que las olas en la playa alcanzan los 4 metros de altura. Hasta aquí la información, muchas gracias por su atención. Permanezca bien informado a través de Conexión Total. Soy Fara Mercado, nos vemos en la próxima.